Francesc Camps ha anul·lat una volta més la sessió de control d'este dijous. Havia de comparèixer a les Corts per donar compte de la gestió del seu govern. El president només ha comparegut una volta en els últims 5 mesos, a pesar que les sessions de control són, en principi, setmanals. L'excusa, esta volta, és que ha d'anar al Comitè de Regions d'Europa que se celebra a Brussel·les, una reunió convocada des de fa un mes i on fins ara sempre havia anat el vicepresident primer, Vicent Rambla. L'oposició ho veu com una burla i una provocació alhora. Es decir, ya no es que huyan del debate en las Cortes, ya no es que se escondan de las preguntas de la oposición y no quieran someterse al control, es que además lo hacen un poco como provocando, porque si esto se sabía desde el 11 de marzo, no entiendo por qué han mantenido esta ficción, esta obra de teatro, como si el pleno se fuera a desarrollar normalmente y sin embargo no va a ser así. Es un presidente que huye de la democracia, para él la democracia es un trámite engorroso que hay que hacer una vez cada 4 años, se ganan las elecciones y punto. Luego hago lo que quiero con el dinero público, con las competencias que tengo y me dedico simplemente a erosionar al gobierno central y a echarle la culpa a Zapatero de todo lo que pasa en la Comunidad Valenciana. Esa es la realidad.